Saludos, yo soy Team Dead y estás viendo Team Dead en estos momentos. Saludos, gente, personas que están viendo este momento. Este es un nuevo canal, o sea, yo soy Team Dead P. Vamos a empezar este nuevo canal. Es mi primer canal y mi primer video, como pueden ver. Espero que les guste y este canal va a tratar principalmente sobre videojuegos y así. Y con el tiempo ya veremos qué va a pasar. Bueno, pues. Sí, bueno, empecemos. El videojuego que he escogido es Brain Test, porque me pareció genial. Vamos a ver de qué trata este juego. Según he visto, un juego sobre acertijos, ¿sabes? Adivinen de qué, cómo se llama en español esto. Eso les dejo como su tarea. Brain Test. Empecemos. Ya, aquí estamos. Ya, ¿qué dice? No sé tanto de este juego, es la primera vez que yo tengo. ¿Qué dice? ¿Qué es desafiar tu cerebro? Obviamente que esto, pero primero veamos alrededor que hay. Dice nivel semana disponible, entremos. ¿Qué cosa trata esto? Nuevo, pues soy nuevo yo. A ver, semana 1. A ver si entremos. El conejo debe reunir todas las monedas de oro. Ya. Según lo que sé. A ver, según lo que he visto a veces en cortes comerciales es. A ver si el conejo no está. No se puede agarrar el conejo. Entonces, una zanahoria, a ver. Creo que sigue la zanahoria. Creo que sigue la zanahoria, ¿no? Ya. Y su recompensa. ¿Sí? Ahora podrá comprar miles de zanahorias. Ah, interesante. Siguiente. Ah, ya terminamos, eso es todo. Wow. Según lo que veo son 13 nomás. ¿Qué es esto? Deben ser más de 13. Algo está mal. Ya, empecemos con el verdadero desafío otra vez. ¿Quieres desafiar tu cerebro? Obviamente que todos. Listo. ¿Cuál es el más grande? Ya. Vamos a hacer esto lo más rápido posible, a ver. Este es un juego de pensar así, según lo que he visto en las imágenes de este juego. Así que vamos a resolver rapidito. El más grande, ya no sé, es el elefante, pero en sí, aquí el más grande es el león, obviamente. El león es el juego más grande, obviamente. Siguiente. ¿Cómo fue esto? Esto fue las nubes, ¿ve? ¿Sí? Sí. Ya está, ¿qué más? Qué Freud tan hermosa. Esas palabras. Están interesantes. Siguiente. Meta elefante en el refrigerador. Ya creo que. A veces voy a girar con mi dedo. Ahorita mi dedito está girando. No funciona izquierda ni derecha. Creo que. ¿Clic? No, ¿qué? ¿Por qué no es que? Ahí está recién. Ya vamos a botar elefante. 3, 2, 1. Lárgate. Ya está. Ya, eso fue muy sencillo. Siguiente. ¿Cuál está más cerca de nosotros? Alguna. Nosotros. ¿Cómo es eso? Recuerda que todo puede ser parte de la pregunta. Ah. No entiendo. Ah, sí. Como dijo nosotros. O sea, de la pregunta. Siguiente, P. ¿Cuánto te gustó el juego? Bueno, digamos 3, P. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿1, 2 o 3? ¿No se puede media estrella? No se puede. Pero hasta ahora, como soy principiante, digamos 2. 2. ¿Cuántos porcentajes de pizza hay? Ya creo que se ve esta vez. Sí, tengo niña de razón. No hay tampoco, qué extraño. Aquí, tampoco. Aquí, también. Aquí no. Aquí también. Y aquí más. Son. Ya. Yeah. Un 4, 10, 5, 9. Enviar. Ya está, listo. Y el siguiente, siempre busca más, ok. ¿Ustedes creen? No creo que. Ya, pasemos. Pasa al corredor que iba en segundo. Pase al corredor que iba en segundo lugar. ¿Cuál es mi posición? Segundo P. Esto ya escuché esta pregunta. Si ustedes han escuchado una vez este acertijo, díganmelo en los comentarios. Ahora debes pasar a líder. Obviamente, desbloquea hacia la izquierda. Estoy viendo aquí y se va hacia atrás.
está bien. Ya entendiste, ¿no? Sí, pues sí. Ahí meta el gato. Ya. No se puede. Mira, está interesante. ¿Cómo voy a meter el gato? Ahí meta el gato, por favor, está hambriento. Entonces el gato que venga, pe. Gato. Psh, psh, psh. No viene gato. Ya, pasemos. Creo que se puede rodear. Es por arriba, creo que se puede rodear. ¿O no? Sí. A ver. No, oye, ¿cómo consigo? Oye, ¿cómo bajo eso? ¿Cómo bajo? Uf, ya me fregué. ¿Qué hago? Uf, ya está difícil. ¿Qué hago? A ver, ojalá que funcione así. No, pe, ¿qué hice? Ahora inicio juego. Nivel 8-3. Ya, entonces no se puede, no funciona. Eso es hacer trampa, segundo. Ahí meta el gato. Creo que gato. A ver. Gato, gato. El pobre gato también es un gato. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes saben, chicos? Un gato es un gato, segunda palabra. No entiendo eso. Siguiente. ¿Dónde está la boya verde? Obviamente amarillo. Azul más amarillo, verde. Colometría básica. Interesante, colometría. Voy a buscar a ver qué significa colometría. Siguiente. ¿Qué tiene de inusual esta imagen? A ver. Todos pensemos. ¿Quién gana? ¿Ustedes o yo? 3, 2, 1, va. Obviamente ustedes, pero ya me di cuenta. Tiene 6 dedos, pero... Oye, pe, ese es un bufón, ¿no? Yo pensaba que era un pitufo, era un bufón. 6 dedos tiene, ¿cómo es posible? Digamos bufón con 6 dedos, qué extraño. Siguiente. Febrero. Febrero sí que tiene más letras, ¿no? Sí, pe. Atrapa 5 manzanas de las que caen, ya. No, estaba mal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó? 5. Ahí está, por fin. Está. ¿Cómo es que vuelan esas manzanas? Obvio. Siguiente. Bigotes tiene que saltar hasta otro lado. Saltar. ¿Sabes? Oye, Bigotes. Mira. ¿Sabes? Mira, Bigotes se murió. ¿Cómo es posible? Y Bigote se murió. Hay que ver qué hay en la imagen. Ya me di cuenta de ese chapiñón, a ver. Creo que el chapiñón puede sostener su caída. A ver si Bigote se cae, o sea, así. No sirve nada. Ese chapiñón es un traidor. Entonces, creo que esto. Oye, ¿qué tiene que ver Mario Bros con bigotes? Mira, pe. Super bigotes, no se entiende eso. Entonces, para comer super ratones tenía que comer. ¿Cómo es eso? No entiendo. Siguiente. Apaga, es muy peligroso, no corta. Entonces, botón rojo. Ya está muy rápido, pero así, así. Era muy fácil, ¿no? Siguiente, pe. Ya. A ver. Ah, trae esto, no tengo. ¿Cuándo más tengo? A ver, chicos, ustedes, pero vamos a ver quién puede resolver esto. Chicos, ¿qué dicen? Es 43 o 19, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuál de los dos, chicos? 43 o 19, ¿qué dicen, chicos? A ver, piensen, hagan apuestas. 3, 2, 1, ya, vamos a hacer como 43. 43 no es 19, tampoco, chicos. Ya perdieron, entonces yo gané. Yo digo que es 27, creo. Sí, pe, 27. Esta matemática básica, obvio, pe. Siguiente, toca todos en orden. En orden, en orden. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 61. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 61. ¿Sí? Sí, pe. Excelente memoria. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el número escondido? 40, pe. Qué fácil. Y chicos, puedes interactuar con ese artículo. Ya, ok. ¿Cuántos meses tiene 28 días? Según sepa, todos creo. Están, todos tienen al menos 28 días. Exacto, que será un niño. Ese niño, uff, debe ser hombre, macho, debe ser. Está. Y bueno,
Es su salvación. Siguiente. Cuesta oveja de negro. Ninguna pet. No hay respuesta. A menos que esto es negro. Hay tres negras ovejas. Ahí está. Siguiente. ¿Cuál es la última de alfabeto? Obviamente, alfabeto abecedario. Alfabeto P. U. Alfabeto, alfabeto. ¿Ya O? Obviamente, P. ¿Listo? Hay una intrusa en nuestra fiesta gatuna. ¿Quién? El ratón P. Oye, pero algo anda mal aquí. Oye, un gato está volteado. Eso me da miedo. ¿A quién está mirando ese gato? Ahí está, maldita rata. Oh, no, 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 eso está mal. ¿Cómo pueden decir esas cosas? No, no, no aprenden de esto, chicos. Siguiente. Qué asco, grito fuerte. Ya, terminemos. No funciona nada. El tacho tampoco. El gato es guagua, creo. Si es guagua, mira, aquí tiene que ir este gato. Las nubes. A ver, y se voy a agitar. Tampoco. Esto no así funcionó. ¿Qué es eso? Recibió un castigo divino. Oh my god. Un castigo divino. Entonces los que estaban los policías, entonces ¿qué reciben? Eso es una pregunta, ¿ves? Siguiente. No hay acertijo, seguro que sé, yo que sé, no sé ni en este juego. Atrapa, todavía pillado, atrapé. Hiciste trampa, obviamente, pe. No, no, no hice trampa. Bigotes tiene hambre de nuevo. Ese gato no me gusta que grite. Ahora qué. ¿Encender? Mi ratón estaba allí. Bigotes no debió comer tanto. Exacto, siguiente. Las que se enamoren. ¿Qué hago, chicos? Oye, no se merece. Es mi equipo. Está durmiendo. Chicos, a ver, miramos aquí. ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué caben, chicos? Yo no puedo ver nada. Mi dedo me tapa. A ver. ¿Y si el chico encima de él? ¿Alargo? O así también sigue cuadra. A ver, estas cajas. Esto. Ah, revienta. Ya, chicos, chicos, estamos haciendo lo más posible. Llegamos al nivel hasta el nivel 28 o 29, si es posible. ¿Qué te llama? Ayúdame, por favor. Todos agitemos nuestros celulares al mismo tiempo, computadora, laptop, lo que tengan. 3, 2, 1. Ya está. Dios, qué suerte tienes, obviamente. Ya, esto es, chicos, el último. Después nos vamos. Toco los terneos. Dios, a toque, ¿por qué no quieren? ¿Y por qué esta vaca se mueve? ¿Esta también? ¿Qué pasa aquí? No me digas que. Oye, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Oye, no, 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 eso está mal, ¿cómo es posible? No, no, no. ¿Estos son trineos? No manches. Oye, ¿eran trineos? Yo no sabía eso, ¿ustedes sabían? A ver, díganme en los comentarios. Qué hermosa familia Face. Sí, pe. Sí, pe. Y terminamos con esto. Este video hice más rápido porque mientras más largo es, más difícil me cuesta a mí hacer unas cosas así. Qué hermosa familia, ya, pe, es una hermosa familia, pe, pero yo no sabía, chicos. Bueno, chicos, terminamos con el video. Espero que les haya gustado mi gameplay, aunque no haya habido tantas risas, pero así, aquí aprendemos cosas tal vez que no sabemos. Bueno, chicos, yo soy Team Dead y acabamos de ver Team Dead. Ya, bueno, chicos, nos despedimos de este video, mi primer video. Y no olviden, las vacas o toros o no sé qué cosas son, hacen terneros. Esas son las crías, según lo que nos han enseñado hoy día. Ya terminamos con el tutorial. Hasta pronto, chicos. Según ustedes deciden si este video continúa con su apoyo, sus vistas y sus suscripciones. Gracias, gracias y. Bye bye. Chaucitos. 3, 2, 1, va. Ya. 3, 2, 1.